John 9:3, my favorite Bible verse. We are here in the beautiful south in Orange County. I am in the city of Irvine, California, Irvine Spectrum. We are here making it another day of sober, another day with the Lord, another day that I get to eat my bread of every day. And I want to share with you guys my favorite verse of the Bible that I can relate to. And it says, in the name of Yahweh, Yeshua, John 9:3. It was not because of his sins or his parents' sins. Jesus answered, this happened so the power of God could be seen in him. It was not because of my sins. It was not because of my parents' sins that I am here, that I am a drug addict. No. The Lord allowed me to. And you know what? As a matter of fact, I thank the Lord for allowing me to be a drug addict. I'm thankful that I smoke meth. I am thankful that I suffer. I am grateful that I suffer. I am thankful that I became a drug addict, because if it wasn't for that testimony, I would not be here with this joy that I wake up every day of my life with this happiness, with the smile. Man, at my house, I'm the loudest one. I wake up with music. I wake up with the Lord. I wake up super happy wherever I go. Donde quiera que yo me encuentre, siempre cargo una felicidad porque why not? Why not be happy? ¿Por qué no estar contentos si Dios te está regalando otro día más de vida? Y no estoy siendo religioso, hermanos, amigos, homies, and homegirls. I'm not being religious. This is not a religious day. This is another beautiful day. Another beautiful blessing day so you can make it better. Deja de trabajar para mañana. Deja de estar ahorrando dinero para mañana. Y empieza a trabajar para disfrutar hoy. Disfruta hoy tu día. No te preocupes por el mañana, porque el mañana no existe. El ayer se fue. Y lo que es hoy. Enjoy your day. Happy Wednesday. We go to school today. Here we are. I'm going to show you where I live at. I'm going to show you that I'm blessed. I'm going to show you why, you know. I have the mountains on my right side. Woo! I've actually hiked the Santiago Peak all the way from the bottom to the top. It took me like 10 hours to walk it. Walking. I'm so freaking happy because I get to see those radio towers. And I was like, I hiked that. And on my left side, I have the ocean. And I live in between. So isn't that freaking amazing? Para todos aquellos que no entienden inglés, esta montaña que ven aquí en la Trabuco, hacia el Toro yendo para arriba, donde dicen, todos le llaman, oh, donde están las torres esas. Bueno, esa montaña yo la he caminado para arriba. Me tomó aproximadamente como 10 horas. La primera vez no pude, me rendí, nada más llegué a la mitad. Casi hasta lloraba. La segunda vez, desde abajo hasta arriba la caminé y me siento muy orgulloso. Porque eso se me aplica en mi vida y me hace sentir, like, no puedo creer que yo caminé esa montaña que se ve ahí. Ahorita se los voy a enseñar, esa montaña la caminé. Saludos a mi compa Luis, gracias por motivarme, compa. Pero donde ves esas torres, esa montaña, bueno, sí se puede. La caminé en 10 horas, para arriba y para abajo. Y al lado izquierdo tengo Laguna Beach, tenemos en la playa de la laguna, qué hermosura. Dígame si o no, los que viven aquí en el condado de Naranja, Lake Forest y el Toro, Mission Viejo, whatever, no estamos bendecidos, you know? Entonces, ¿por qué no estar contentos? Gracias a Dios por otro día más, gracias a Dios por sus bendiciones y porque nos da otro día para hacerlo mejor. Si ayer hiciste ok, hoy hazlo mejor y mañana hazlo súper mejor. Sí se puede, sigan adelante, sonrían a la vida, que la vida es maravillosa. Aquí me encuentro tomando un pango,
un lichi pichi. Están buenísimos, se los recomiendo. Y pues sí, acompáñenme, les voy a enseñar dónde vivo. Gracias a Dios, porque estoy vivo. Si no, ahorita ya estuviera muerto. Me estuvieron que visitar ahí en el toro, en el funeral de, en el cementerio del toro. Descansen en paz. Un saludo para mi compa Orlando Chino Jiménez. Descansen en paz. Un saludo para el Güero. Descansen en paz. Un saludo para Yajaira Osegueda. Descansen en paz. Para todos mis compañeros del Toro High School, del Serrano Middle School, los que están muertos, un saludo para ustedes. Este día de sobriedad se los dedico a ustedes, porque no todos sobrevivimos para contar y para vivir el testimonio que ahorita estoy viviendo, pero yo lo hago por mí y lo hago por ustedes. Si se puede, otro día más, drogadictos, si te gusta la metanfetamina, si te gusta la cocaína, si te gusta el alcohol, si te gusta el sexo, no te preocupes, relájate, pero levántate, no te escondas, no te dejes caer más. No te hundas de lo que ya estás hundido. Vete a un centro de rehabilitación. Hay centros de rehabilitación completamente gratis. Set free. Esos me gustan, esos centros a mí. Si no saben, busquen ahí setfree.com y váyanse al rancho de Lake Elson. Man, una aventura super padrísima. Anyways, well, this is your homie Smiley, Roberto Flores del Condado de la Naranja y puro Jesucristo, gang, gang. All right, so here we are, Irvine Spectrum, California. Miren nada más que chulada. Miren nada más. Esa es la montaña que les digo que caminé desde abajo para arriba. Miren nada más. Hasta allá estaba yo, hasta donde están esas torres. Las pude tocar y las pude ver. Caminando. Nada que en carro ni en troca, na. Esta es mi hermosa ciudad, Irvine, California. En aquí es el Irvine Spectrum. Este es un lugar muy padrísimo. Se pueden venir con su familia a caminar. Hay un parque para niños, que si tienen hijos, pues vénganse. Aquí hay un parque. Aquí está. Todo le dicen la rueda de la fortuna aquí. Toda la raza. Oh, ¿sabes dónde está? Sí, la rueda de la fortuna. Oh, man. Esta completa vale como $5 o $10 el boleto para que se suban. Ahí se encuentra la bandera de Estados Unidos, México, California. Oh, miren, miren qué belleza. Esa es una belleza. Wow. Muchas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias por estar viendo mis videos. Y si tú tienes a una persona que está padeciendo de una adicción o tienes preguntas, aquí se encuentra mi tarjeta. Ese es mi número de teléfono. Me llamo Roberto Flores. Ese es mi YouTube para que me sigan. Si tienes una pregunta o quisieras saber dónde puedes agarrar información de las clases de inglés gratis, o para ir a sacar tu equivalence diploma, tu high school equivalence diploma, llámame, completamente te ayudaré, completamente gratis. Yo no quiero nada. A mí el Saddleback College no me da dinero. A mí el Saddleback no me ha dicho, hey, ¿puedes promocionarnos? No. Esto lo hago de corazón, para ayudar a mi raza, para ayudar a mi comunidad, a todos, Guatemala, Salvador, Honduras, colombianos, cubanos, venezolanos, no importa de dónde seas, ve a la escuela y aprende inglés, ve a sacar tu diploma de la escuela, de la high school, te ayudan con carreras, te dan comida, te dan ropa, te dan terapia, te dan muchas cosas, pero si tú vives allí en tu casa, y dices, no, es que me dijeron, no, es que necesito papeles, no, es que no tengo tiempo. Deja de poner excusas en tu vida y ve y levántate de esa excusa aquí, salte de esa excusa y averigua por ti mismo, que tus propios ojos lo vean y tus oídos lo oigan. No que venga otra persona y te diga que no. ¿Sabes por qué esa persona te dice que no y que no? Porque esa persona también le han dicho que no y que no. Pero esa persona nunca se ha parado de su excusa y ha ido a buscar lo que necesita buscar.
Estamos en Estados Unidos, donde el inglés es necesario, mi raza. El inglés es necesario, especialmente si tú estás abriendo tu propia compañía. El inglés es muy necesario. Échenle ganas. Nos encontramos aquí.